La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 1.270 millones, 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros. Les daremos a lo largo de la tarde del día de hoy el desglose exacto y concreto para que ustedes tengan esas cuantías. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la comunidad valenciana. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Repito, 14.898 efectivos.